La Delegación de Programa Integrales para el Desarrollo de México en el estado de Guanajuato detectó que el 12% del padrón de guanajuatenses que recibían algún tipo de apoyo federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto no estaban en calidad de existentes. Mauricio Hernández Núñez, delegado estatal, indicó que a través de un censo se reportó que actualmente se tiene un número de 750 mil guanajuatenses ingresados en algún programa federal, mismo que sí cuentan con documentos que los acrediten. Manifestó que en diciembre del 2018 se tenía una inclusión a los programas federales de 220 mil al de 60 y más, 50 mil familias en Prospera y 40 mil productores del campo en Procampo y Zagarpa. Hoy por hoy, a partir de un censo que tiene básicamente dos objetivos. El primero, que es el de validar la información que nos entregó Enrique Peña Nieto respecto de los beneficiarios de estos programas. Y el segundo, identificar aquellos casos de nuevos derechohabientes, tanto de los programas que ya existían en ese entonces como de los nuevos programas, que son bastantes, que está integrando el gobierno de México, a través de una visita domiciliaria cara a cara. Indicó que al día de hoy se han realizado cerca de 1.100.000 visitas, donde se revisa que las personas que están registradas en algún programa cumplan con los requisitos y reglas de operación. Si esto ocurre, se acreditan con documentos a la dependencia a cargo. No se traduce en que hay 1.100.000 beneficiarios. La visita, como les decía, tiene dos objetivos. El primero, validar que el padrón que se nos dejó pues sea de personas existentes. Y el segundo, integrar a posibles nuevos beneficiarios, posibles nuevos beneficiarios. Por lo tanto, el censo por sí mismo no determina que accedas a un sistema de derechos, pero sí es un elemento sine qua non, ingresas a este sistema. Informó para Expresa TV Miguel García.